bienvenidos un jueves más a Baluarte de Culturas. Y qué mejor manera de pasar esta ola de frío que estamos sufriendo que irnos a disfrutar de diferentes espectáculos en los diversos espacios culturales de la ciudad. Por eso nosotros os ofrecemos desde Baluarte de Culturas algunas alternativas, pero como siempre, el sumario. El jaleo y el arte y sobre todo el flamenco son algunas de las señas de identidad de la ciudad de Cádiz y por eso las zambombas y los grupos de villancicos proliferan en estos últimos años. El grupo dirigido por Reyes Martín, Jóvenes Flamencos, es uno de ellos y nosotros hemos estado con ellos. Bastantes ganas. Estábamos ya esperando ya que llegara ya septiembre, octubre, ya para empezar ya a juntarnos otra vez con la patrulla esta. Sí, diferente porque por casualidad, o sea, bueno, por casualidad no, por el trabajo de cada uno, somos todos artistas, cada uno se dedica a trabajar por su cuenta con diferentes artistas durante todo el año y a la Navidad pues nos juntamos, que en realidad ensayamos poquito porque como cada uno ya sabe el trabajo que tiene que hacer más o menos, pues simplemente montarlo, ¿sabes? Y ya está. Y ya está, y nos juntamos en más o menos octubre, noviembre. Repasamos lo que vamos a hacer y ya está, y para adelante. Este año, en realidad, hemos sacado un tema nuevo. Porque tenemos muchos temas originales, ¿sabes? De muchos años atrás. Y aparte este año yo creo que hemos hecho, no sé si ha sido 10 o 12 años ya el grupo juntos. Y entonces nos hemos dedicado a coger más o menos de cada año el villancico que más nos ha gustado, ¿no? Entonces lo hemos montado otra vez, lo hemos arreglado a una amiguita para que se viera un poquito más modernito. Y ya está, y para adelante. Cada vez está la cosa, se va ampliando el terreno, la verdad. Ahora este fin de semana que entra tenemos una cosita en mover, una peña flamenca que nos trataron muy bien el año pasado y por lo visto quedaron contentos porque nos han vuelto a llamar. Después el domingo nos vamos a Albacete, el lunes hacemos el Barabá, el martes nos vamos a Sevilla, hasta la madrugada una peña flamenca, vamos, es un pub de ambiente flamenco y eso, que hay actuación en directo y tú sabes, ahí tocando todo lo que podemos, la verdad. Ampliando frontera porque es la primera vez que vamos. O sea, ya te estoy diciendo que normalmente de un año para otro se repiten cosas porque, en fin. Ahora cada vez hay más grupos, ¿no? Pero hubo un momento de todo esto pues, que se quedó la cosa un poquito parada de grupo y entonces pues, era complicado, ¿no? Pero ahora cada vez se está animando más gente a estos proyectos, a hacer un bike, cada vez está la cosa mejor, ¿no? Entonces, todo lo que se amplía, las fronteras es bueno para nosotros, ¿no? ¡Dale!
sonar y una pandereta. Camino de Judea me puse a cantar. De pronto una guitarra en medio de la noche y una luz muy brillante se paró a escuchar. Dicen que vi en medio de un cielo oscuro formado una estrella y una estrella. Hace algunos años pues eran una especie de paroncito, ¿no? Que estaban por toda la gente de La Perla, que hubo ahí un empujón muy grande con eso. Después de eso se quedó la cosa un poquillo parada, ¿me entiendes, no? Y ya fue cuando empezamos nosotros, hacía un montón de años. Entonces pues a partir de entonces pues cada vez ya se va animando más gente, ¿me entiendes? Los concursos, hay más concursos, antes cada vez menos, en fin. Se está dando un poquito, ahora con los, el año pasado nos, se hicieron unos patios aquí en Cádiz con... Entonces pues la verdad que cada vez se va animando más gente y es muy bonito. Cádiz es un sitio donde hay muchos sitios para poder hacerlo y para disfrutar aquí este momento. Para que el niño se vuelva. En los villancicos flamencos hay tiempo para todo, ¿me entiendes? Hay tiempo para hacer una cosita recogida, hay tiempo para una fiesta, hay tiempo para una rumba, para una bulería, hay tiempo, hay momentos para todo. O sea, nosotros en el repertorio que llevamos, pues tenemos desde unos campanilleros, que es lo más típico de la Navidad, hasta una rumba, hemos tenido tanguillos y hemos tenido cositas más lentitas, ¿no? Una paladita muy bonita que se hacen, pero todo con un toquecito flamenco, claro, lógicamente. Y de nunca falta. Y sobre todo la amistad y todo un amigo. Dicen que en el bautizo del niño Manuel y nada madrina Lola con una bata de cola y una peineta blanca, blanca de naca. El padrino seguro que será usted. Con un traje hecho de alpaca. Hombre, claro, lógicamente. Aquí este es el momento de... Aquí es uno de los puntales en el tema del flamenco y el villancico y toda la bulería y la fiesta y el campanillero tiene que estar en este momento para disfrutarlo. Por muy lejos que te encuentres, seguirá siendo Lola, Lola. Ay, si vieran los Reyes Magos a llevarle mi corazón para el niño de regalo, Lola. Ay, con guitarra y pandereta, ay, a cantarle villancico pa' que mi niño se duerma. Paso de lumba, mi guitarra y pandereta, a cantarle villancico.
comenzó con un flechazo tan certero que me hiciste un agujero en medio del corazón. Y pasó que de mis ganas a tu vida no hay lugar para un te quiero si no roba la ilusión. ¿Para qué ponerle nombre a los momentos si son solo sentimientos los que mueven al amor? Si al final la vida solo son dos días, dale al cuerpo una alegría, desafía la razón. Y aprendí que el tiempo no pasa en tu pecho, a luchar por cada pliegue de tu cuerpo, a vencer todas mis dudas y tus miedos. Aprendí. Y no hay de la caleta a la alameda, temporal y oleaje que nos pueda. Ya lo ves, no hay quien me quite de tu vera, ya lo ves. Como muchísima gente de Cádiz, pues con la guitarra, para arriba, para abajo, pero hasta que no vine aquí al Pai Pai, pues no me dediqué, digamos, de una forma más seria al tema del canto autoreo. Comienzo a descubrir a mucha gente que tiene las mismas inquietudes que yo, que tiene los mismos gustos musicales que yo, y básicamente gente que con la que se puede colaborar, con la que se puede aprender muchísimo, e incluso que gracias a ella, pues un día menos pensado de todo, pues me hicieron subirme aquí arriba y empezar a desgranar un poco todo eso que llevaba dentro desde hace mucho tiempo. Mis canciones, letras que nunca me atreví a cantar en público o en solitario. Y sí, la verdad que el Pai Pai ha sido como esa pequeña rampa de lanzamiento que me ha hecho estar aquí donde estoy ahora. Realmente en Cádiz somos muy afortunados porque gracias a este local todos los que de alguna u otra manera buscamos un determinado ambiente para desarrollar nuestras canciones y nuestra forma de entender la música, pues bueno, lo tenemos, ¿no? Sí es cierto que es la excepción, digamos, porque en el resto de Andalucía, incluso en muchos lugares de España, se carecen de locales, no ya en sí bares o cafés que puedan tener un escenario, sino con un mínimo de respeto, digamos, a las personas que actúan en estos locales, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es verdad que necesitarían quizás un poco más de ayuda para equipos, para sonido, para un poco también hacer en su ámbito, en su entorno, una cultura un poco más de escuchar, de saber entender que no solo la música comercial tiene cabida en sus vidas, sino que también hay mucha gente que tiene cosas muy interesantes que decir y en fin, y muchas cosas que aportar. Yo personalmente, debido a cuestiones un poco más personales, no puedo participar como quisiera en festivales de cantautores que existen en Burgos, en Melilla, en varios lugares de España. En todo caso, y ya de paso aprovecho este momento, este sábado sí es verdad que participo con un colectivo que se llama Arte en Jerez, en un concierto que se va a celebrar en la Sala Compañía en beneficio de los refugiados del África subsahariana y de todo el problema de inmigración que existe aquí, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, por otro lado estoy muy contento porque hoy mismo me he enterado que muchos compañeros de Cádiz están triunfando en otros festivales. De hecho, al Festival de Melilla han conseguido que llegar Kiko Gómez, Verónica Díaz y Miguel Rodríguez, y estoy muy contento. Quiero decir que aunque yo no participe, sigo los pasos de mis compañeros que sí lo hacen. En mente tengo, de momento, disfrutar mucho de música, disfrutar mucho de la gente que viene aquí al Pai Pai a escucharme, de momento los miércoles de diciembre, y el día 2 de enero, sí es verdad que tengo un concierto aquí en el Pai Pai que sea totalmente mío, en solitario, aunque en solitario también entre comillas, porque pretendo invitar a gente de la canción de aquí de Cádiz para compartir mis canciones y también para bueno, hacer versiones de otros cantantes que nos gustan y tal.
Aspectos de discografía, intentar introducir maquetas en el mercado. La verdad que está la cosa muy complicada, lo cual no descarto, quiero decir, no lo descarto, pero sí es verdad que mi planteamiento de la música de autor, digamos que está un poco más alejado de un futuro dedicado al mundo de la música. Estaré dispuesto a colaborar donde me llamen, estaré dispuesto a actuar en locales que también cuenten conmigo, pero digamos de una forma quizás un poco menos, ¿cómo decirte? Quizás un poco menos profesional, que muchos compañeros que sigo nos están intentando hacerse un hueco en la canción y tal. Pero vamos, que si hay algún productor que me quiera, yo no tengo ningún tipo de problema por acogerme a sus brazos. La canción de autor la entiendo de una forma, creo que sencilla y difícil a la vez. Quiero decir, intentar transmitir, comunicar cosas que pasan bien en la sociedad, bien en tu vida personal, bien en la vida de otros. Es algo que es apasionante y a la vez como un reto, ¿no? Es muy mágico, porque por un lado te encuentras muy desnudo, entre comillas, aquí en lo alto del escenario, y enfrentarte a un público cada noche intentando contar historias, intentando también que el público escuche esas historias, las haga suyas y comparta contigo ese momento, es maravilloso. La música de autor, básicamente, creo que cada vez más huye de estereotipos, huye de ciertos dogmas que se crearon durante un periodo político aquí en España. Y ahora mismo lo que hay es muchísima gente con ganas de contar muchas cosas, cosas que, en mi opinión, a todo el mundo le interesa, porque a todo el mundo le interesa el amor, le interesa la soledad, le interesa la amistad, le interesa el sufrimiento. Es simplemente quizás la forma más directa de comunicación en el mundo de la música para mí. Comenzó con un flechazo tan certero que me hiciste un agujero en medio del corazón. Y pasó que de mis ganas a tus miedos no hay lugar para un te quiero si no roba la ilusión. ¿Para qué ponerle nombre a los momentos si son solo sentimientos los que mueven al amor? Si al final la vida solo son dos días, dale al cuerpo una alegría, desafía la razón. Y aprendí que el tiempo no pasa en tu pecho, a luchar por cada pliegue de tu cuerpo, a vencer todas mis dudas y tus miedos. Aprendí. Y no hay de la caleta a la alameda, temporal ni oleaje que nos pueda. Ya lo ves, no hay quien me quite de tu era. Ya lo ves. Yo que fui dandy de las discotecas, corazón metió manteca pa' no salir el coñao. Descubrí que la belleza de tu abrazo es capaz de hacer pedazos al maromo más pintado. Embobado me fui rindiendo a tus encantos, que si no sufro no canto y me quedo apalancado. Ha contado que he descubierto que mi Cádiz está mucho más bonito si te llevo de mi lado. Y aprendí que el tiempo no pasa en tu pecho, a luchar por cada pliegue de tu cuerpo, a vencer todas mis dudas y tus miedos. Aprendí. Y no hay de la caleta a la alameda, temporal ni oleaje que nos pueda. Ya lo ves, no hay quien me quite de tu era, ya lo ves. Y aprendí que el tiempo no pasa en tu pecho, a luchar por cada pliegue de tu cuerpo, a vencer todas mis dudas y tus miedos. Aprendí. Y no hay de la
Gracias. El Museo de Cádiz continúa con la muestra titulada Mecenas Gaditanos. Esta exposición rescata piezas de los fondos del museo para mostrar a los gaditanos la generosidad de numerosos coleccionistas de arte de nuestra ciudad que donaron estas piezas a la institución provincial. La exposición recoge toda una serie de objetos que han ido donándose a lo largo del tiempo de existencia de la institución. Es decir, que nos tenemos que remontar a los orígenes del museo en 1852... para ya ir recopilando de una serie de gestos, digamos, generosos, ¿no?, por parte de muchos gaditanos. No citamos las instituciones, que también tenemos una buena parte de las colecciones integradas por aportaciones de distintas instituciones locales o provinciales. En este caso nos hemos fijado solamente en los particulares, ¿no? Y como comentamos, pues realmente desde comienzos de la institución se ha ido un flujo de donaciones que no han cesado, pues, hasta este mismo año, ¿no?, que hemos recibido la última. Hay piezas que destacan indiscutiblemente por su valor y belleza, algo que nos matiza Juan Alonso de la Sierra. Es difícil destacar porque realmente yo creo que cada donación en sí lleva el valor y el interés del gesto del propietario, ¿no? Yo creo que ya en sí mismo cada una, mayor o menor, o de mayor trascendencia artística o histórica, pues es valorable en sí mismo por ese gesto. Pero podríamos destacar las donaciones realizadas por la familia Pinillo, ¿eh?, donde María de Pinillo hizo una donación muy importante en la década de los años 60, constituido pues por piezas de gran categoría artística, algunas de las cuales podemos ver en la exposición, porque tampoco la exposición expone todas las piezas que han sido donadas, porque sería imposible, ¿no?, a lo largo de la existencia del museo, es una selección. Y dentro de ellas pues podemos destacar de la donación de esta señora el tapiz de origen flamenco del siglo XVII, o el tríptico de Morales, que se ha convertido ya en una de las piezas emblemáticas, ¿no?, de la colección de Bellas Artes del museo. Y también pues la de otro miembro de la misma familia, que ha hecho una donación muy reciente, en 2005... ante una de cuyas piezas estamos, este extraordinario arcón, ¿no?, que modernista del círculo catalán, unos hermanos muy, muy conocidos en Cataluña, Masriera, que realmente es una pieza muy original, sobre todo aquí en Cádiz, donde no hay mucho modernismo. Y bueno, que también nos ha donado el edificio que era su vivienda y que, bueno, ya se están iniciando los trámites para que se convierta pronto en museo. La obra pictórica más destacada donada recientemente es el retrato del pintor guipuzcoano Ignacio Zuloaga, encargado por la gaditana Micaela de Aramburu. La donación de Zuloaga, y además que tiene un contenido sentimental muy, muy bonito, ¿no? Yo creo que quizás sea la pieza que más, porque lo conocemos, porque también de otras veces conocemos también cuál ha sido la motivación, ¿no?, primero de comprarla al dueño y después de donarla. En el caso de Micaela Aramburu, pues sí sabemos que la propietaria siempre lo tuvo en gran estima, y que, bueno, pues la posesión de esta obra surgió de un deseo de cuando ella era joven, ¿no?, de ser pintada por Zuloaga, que en esos momentos pues tenía un gran prestigio, y ella, pues, una persona con tesón, consiguió que este hombre, que tenía pues encargos internacionales, la recibiera en París, finalmente la pintara. Y de ahí surgió una amistad que, bueno, duró toda la vida, porque Zuloaga vino en numerosas ocasiones a ver su obra, porque realmente él estaba muy satisfecho de haber conseguido un cuadro con esa gama de azules tan inigualable como realmente podemos observar. Los fondos del museo han recibido a lo largo de su historia numerosas piezas donadas por familias adineradas de la burguesía gaditana. La burguesía mercantil gaditana
desde finales del siglo XVII ha sido muy importante, ha sido una burguesía que no solo ha tenido poder económico, sino que también ha tenido interés por la cultura, no siempre ha unido el dinero con el interés por la cultura, y también por el lujo, una vida cómoda, agradable, y bueno, tenemos descripciones, ¿no?, de diversos autores que nos hablan precisamente de esa decoración de las casas gaditanas, con colecciones de pintura, mobiliario pues del mejor que podía haber en la época y demás. Y bueno, yo creo que un poco ejemplo de eso pues puede ser ese gran espejo isabelino que tenemos expuesto aquí en una de las crujías del patio, que realmente pues pasará a formar parte pronto del conjunto de piezas que se van a exponer en la Casa Pinillos. La exposición ya lleva unos días abierta y va a estar justo hasta el 6 de enero. El Día de Reyes cerramos, así que yo invito a los gaditanos a que estos días de fiesta, que siempre se viene más por el centro, pues dediquen un rato para conocer la exposición, que yo creo que merece la pena verla.